oyentes. El programa Hablamos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y su carrera de Derecho, pues augura a todos los televidentes un año lleno de prosperidad, un año de felicidad, un año de paz. Sabemos que es un año conflictivo, pero en todo caso, queremos decirles a todos ustedes que han sido fieles seguidores durante el año 2017, que en este nuevo año también nos sigan observando en este programa, en la cual los temas son precisamente sobre derecho, los temas son precisamente sobre la política pública que genera controversias sobre derecho, y para eso la carrera de Derecho siempre está listo también para proponer posiciones y sobre todo escuchar las opiniones de las personas que tienen sobrados méritos y conocimientos del tema que se trata semanalmente. Para esta primera producción de este primer año 2018 del programa Hablamos Derecho, hemos invitado a alguien que es un médico especialista muy conocido en la provincia de Manabí. También ha matizado su actividad profesional con la política. Fue candidato a la alcaldía de Manta. Ha sido servidor público en funciones de director regional del IES. Desempeñó funciones también de gerente de los hospitales del IES y también el Rodríguez Zambrano de Manta. Jefe de servicio de patología del hospital Rodríguez Zambrano, pero sobre todo también académico, porque es profesor principal de la ULIAM en la Facultad de Medicina. Me refiero al doctor Carlos Lor García, a quien le damos la bienvenida también conjuntamente con nuestro fraterno compañero, el doctor Alberto Vélez, profesor de la carrera de Derecho. Alberto primero y luego el doctor Carlos Lor. Estimados televidentes, qué gusto estar con ustedes con este abrazo, desearles luz, desearles paz, desearles consistencia y lucha. Este es un año político y en este año político se necesita determinación y conciencia por sobre todo. Así que a eso vamos a caminar todos. Muchas gracias, Alberto. Carlos, bienvenido a este programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Muchas gracias, Marcelo, compañero. En primer momento, permítame felicitarlo por este programa y felicitarlo por la gestión de esta prestigiosa universidad. En segundo lugar, aprovecho este medio de información para desearle a los manabitas, a los ecuatorianos, un año próspero, aspirando que los ecuatorianos y las ecuatorianas tengan definitivamente un nuevo y mejor nivel de vida. Muchas gracias, Carlos. Y precisamente bajo esa coyuntura de ser un año pues que se inicia y que tiene ciertas particularidades. Se inicia con una consulta popular y también con dos preguntas que se refieren a referéndum, o sea, a derechos de las personas. Es decir, iniciamos prácticamente un año político. ¿Qué nos deparará ese año político, Carlos? Bueno, yo creo que el rumbo que se inició, el nuevo rumbo que se inició a partir de el pasado mayo, cuando se dieron las elecciones, definitivamente nos estaba diciendo a los ecuatorianos, o nosotros los ecuatorianos, diciéndole a nuestros mandatarios que había necesidad de rectificar el rumbo, que una década de las que nos venían hablando no era ganada, sino que había sido definitivamente una década perdida. En ese sentido, yo creo que el año 2018 se inicia, o lo iniciaríamos nosotros, con nuevos bríos. Sin duda alguna, la consulta que está por delante a partir del 4 de febrero no creo que sea la solución para los graves problemas que tiene este país. Sin embargo, creemos que es un primer paso. Institucionalizar este país es un hecho de enorme trascendencia, es un hecho importante. Creemos que el rumbo que está tomando el actual presidente es el correcto. Definitivamente faltan nuevas aperturas. Buscar innovar para bien de los ecuatorianos es necesario. De tal manera que creemos definitivamente que a partir de la consulta se van a iniciar nuevos y mejores días para los ecuatorianos. Pero tenemos que seguir empujando este país, que en los últimos años ha sido severamente maltratado. Carlos, tú sostienes de que la consulta no es la solución definitiva a todos los problemas. Tal vez puede ser, como sostienen muchísimos ecuatorianos, igual que yo también, de que las preguntas establecidas en la consulta popular no fueron lo suficientemente completas, se diluyeron en otras cosas, faltaron preguntas. Muchos en el sector de la comunicación dicen que no se preguntó nada sobre el tema de la ley orgánica de información.
los juristas sostenemos que no se consultó nada sobre la despolitización y sobre todo la independencia de la función judicial. Y así, todos los sectores mencionan sobre aquello, los transportistas sobre la ley de tránsito. Entonces, frente a todo ese gran cúmulo de preguntas que los ecuatorianos y los sectores querían respecto de un tema determinado, no podían abarcar todo en la consulta popular. ¿Tal vez era esa la razón por la que tú dices que la consulta no es la solución a todos los problemas? Sin duda alguna. Es cierto que una consulta muy amplia puede traer confusión hacia el electorado. Y por eso creo que en principio pues resulta atractivo lo que se nos está preguntando. Pero hay que caminar, y hay que caminar rápido. Yo creo que el sector productivo del país está reclamando nuevos y mejores condiciones de trabajo. Yo creo que la generación y el compromiso hecho por el presidente de la creación de 250.000 puestos de trabajo no se va a dar manteniendo un país aislado del mundo. Yo creo que hay que buscar nuevos mecanismos de inserción, y eso solo será posible con una apertura comercial. Creo que en ese sentido se ha quedado corto. Las universidades están reclamando, por ejemplo, el espacio de autonomía que siempre fue requerido y que en los últimos tiempos se ha venido menoscabando paulatinamente, a tal punto que son gente ajena a nuestras universidades las que en ciertos casos están manejando, aduciendo ciertos argumentos falaces de que no hay la suficiente preparación de nuestra gente. Sin embargo, el nivel en el que se mantienen estas universidades no ha sido, no están pasando los mejores momentos. De tal manera que yo considero que eso, la falta de empleo, no se está con esta consulta solucionando, y son esos problemas lo que atañe definitivamente al pueblo ecuatoriano. Doctor, permítame, por favor. Hay ya dos ejércitos que están plantados en este terreno en el cual se va a iniciar una batalla política. Una buena parte de los ecuatorianos que quiere transformación, que quiere cambio, que quiere salir de este momento fatal, no momento, 10 años terribles que vivimos, y pues está por otra parte esos que quieren continuar con el antiguo andamiaje, que quieren todavía solventar esas antiguas estructuras que no sirvieron, que no funcionaron. ¿Cómo lee usted la ubicación de las fuerzas políticas? ¿Cómo lee usted el momento político actual? ¿Y qué cree que pueda ocurrir en este momento previo a estas elecciones que se nos vienen el 4? Bueno, yo creo que definitivamente que va a haber un reordenamiento político definitivo acá. Tenemos que estar claro en algo. Alianza País no fue un movimiento querido, fue un movimiento temido, y el temor tiene su límite. Yo creo que hoy se nota claramente, incluso dicho por el propio presidente de la República, se respira aires de libertad. Tenemos casos clarísimos, emblemáticos, podríamos decir nosotros. El área de comunicación, de la que precisamente hoy podemos disfrutar de mejor manera, con este superintendente de comunicación, que parecía más un miembro de la Gestapo de la antigua Rusia, ¿no es cierto? Y que hoy vemos que definitivamente sus accionar no estaban enmarcados precisamente en ley, y que vivíamos una especie de acoso permanente, y eso frenaba libertades, no solamente la comunicación, sino otras libertades. La gente sentía temor. Hoy, que ya no está aquel que mantenía y sostenía este tipo de prebendas para un grupillo, ausente, por cierto, y que nos dimos cuenta claramente que fue rechazado en su última visita, ¿no es cierto? Creemos definitivamente que nuevas fuerzas, la juventud, mujeres, hombres, niños, los trabajadores, van definitivamente a reclamar el derecho que siempre les perteneció. ¿Será entonces este el momento para desterrar definitivamente a este correísmo que tanto daño le hizo a la patria? Pues yo no creo que haya que hacer mucho ya. Correa se dio cuenta perfectamente que su tiempo acabó, para bien del país, para bien de Latinoamérica, diría yo, porque hay otros sitios vecinos que están trajinando por este socialismo que no es sino un disfraz de comunismo trasnochado y que nos quieren llevar a ese tipo de situaciones. El país se dio cuenta, posiblemente a tiempo, la gente clamaba por no seguir el camino de una Venezuela que se desangra constantemente en este país, en esta Latinoamérica. Hoy creemos que el advenimiento de esta nueva democracia, con la salida de nuevos líderes, vamos definitivamente a tener una democracia plena.
¿Cuál debería ser el rol de las fuerzas populares entonces en este momento, doctor? ¿Deben expresarse, deben manifestarse? ¿Hay que alzar la voz? ¿Es este el instante de que desde todos los sectores comience a levantarse, repito, pues esa voz estentórea para que sea escuchada y tenga los efectos necesarios? Definitivamente. O sea, tampoco hay que quedarse dormido en la otra orilla del camino, ¿no es cierto? Hay este rato que enfrentar con mucha claridad. Yo creo que la mejor manera de hacerlo es entendiéndose, agrupándose, para que fenómenos como el que vivimos en esa década no se vuelvan a repetir, ¿no es cierto? Que esos cantares de sirena no vuelvan a llenar nuestros oídos de malos momentos. Pero también hay que entender que hay necesidad de una adecuada integración. Yo escucho con mucho beneplácito en radios, en programas de televisión, que cada vez la gente se está acercando más. Y hay que hablar, hay que decir. Hoy tenemos ya niños que se están expresando claramente de la necesidad de una real transformación de este país y, por qué no decirlo, de toda la sociedad ecuatoriana. Carlos, sosteníamos desde el inicio de este programa que el año 2018 es un año político. Hemos comenzado a hablar incluso del tema de la consulta popular. Pero en una rara coincidencia, precisamente también este año 2018, se genera la cesación de funciones del vicepresidente de la República. Una, el enjuiciamiento penal. Dos, la falta de su presencia o de sus funciones, del cumplimiento como tal, por parte del vicepresidente. Es decir, hay dos causales que están concomitantemente tramitándose en la Asamblea Nacional. Este es un año entonces también político por la razón de que tiene que sustituirse al vicepresidente que será reemplazado por alguien que de la terna que envíe el presidente de la República. El Ecuador recuerda posiblemente el hecho del fallecimiento de nuestro presidente, la asunción por parte del vicepresidente y la designación de la parte del Congreso Nacional del hermano del presidente fallecido como vicepresidente de la República. Hoy son otras las condiciones, claro. ¿No? Estábamos hablando de León Roldós. Ahora hay que designar a un nuevo vicepresidente. ¿Ese nuevo vicepresidente será tal vez de la misma fuerza política con la cual ascendió Lenín Moreno o tendrá la necesidad de buscar en este reordenamiento al que usted menciona la presencia de alguien que le dé también fortaleza al presidente, no solo desde el sentido de carácter político, sino también en cumplimiento de funciones, de manera que pueda realmente el Ecuador sentirse que hay lugares o sectores que pueden dialogar con el gobierno en un afán claro de lograr esa libertad y esa democracia que en esta década no se ha conseguido? Si bien están totalmente claros los procedimientos a seguir, sabemos que el presidente goza este rato de la acción privativa de enviar una terna al Congreso, de establecer los acuerdos que el caso lo requiera, pero yo creo que él debe estar, yo diría, si no en la obligación legal, en la obligación ética, que para mí es una ley superior, en la obligación y en la parte moral de escoger no necesariamente a un hombre o a una mujer de sus líneas partidistas, que hoy nos damos cuenta que existen muchos vacíos realmente, sino que debe de buscar a la mejor o al mejor ecuatoriano, sobre todo en estos momentos de crisis, cuando se nos está hablando de que ahí no hay ninguna mesa servida, que tenga importantes capacidades en el orden de lo técnico, de lo económico, para ver cómo hacemos para que este país vuelva a surgir. Ecuador es un país rico, mal administrado, ¿no es cierto? De tal manera que en ese sentido creo que hay necesidad de que Lenín Moreno, que es nuestro presidente, debe de mirar en todo el ámbito ecuatoriano y buscar precisamente a la persona más idónea. Doctor, tomando en cuenta aquello que usted dice y buscando esta idoneidad, este futuro vicepresidente de la República, que tiene que ser también aglutinante, tiene que ser conciliador y generar contrapeso político. Estoy totalmente de acuerdo con usted. El presidente, más allá de la lógica política que mandaría pues atraer a alguien de su partido, tiene que buscar ese equilibrio de fuerzas que es determinante. Pero creo que más allá de todo eso, tenemos que buscar un perfil. ¿Cuál sería, a su ver, este perfil ideal del vicepresidente de la República? ¿Cómo debería ser ese hombre? ¿Qué características vitales y fundamentales debe tener? Yo creo que debería ser, vuelvo a insistir, en un hombre o una mujer
con mucha sensibilidad humana, con amplios conocimientos del país, ¿no es cierto? Con mucho conocimiento en el orden de lo económico, con mucho espacio en el orden de las relaciones internacionales, que nos ayude. Si bien es cierto, el presidente es el responsable de la política exterior, necesitamos a alguien que detrás de él esté fundamentando ese tipo de accionar. Yo creo que en el país hay los suficientes elementos para hacerlo. No necesariamente dentro de su accionar, de su movimiento político. Que por cierto hay que decirlo, al presidente mismo le consta que no precisamente en sus líneas existen las personas indicadas. Ha tenido muchos vacíos. En ese sentido, yo creo que el presidente está, este rato vuelvo a insistir, en la obligación de poder buscar en otros espacios políticos a la persona indicada. Perfecto, muy gentil, Carlos, doctor. Nos vamos nosotros a unos anuncios institucionales. Al regresar, tendremos un segundo segmento destinado precisamente a la consulta popular para que nuestro invitado, el doctor Carlos López García, pueda responder. Ya volvemos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos en este segundo segmento del programa Hablamos Derecho, nuestro primer programa de este año. Y tenemos un invitado, pues alguien que realmente ha sido un funcionario público con probidad, con notoriedad. Tiene una gran imagen como profesional, como médico y obviamente un académico, y eso hace que realmente el programa pueda convertirse, como ya lo está haciendo en este primer segmento, realmente dinámico y con mucho conocimiento sobre lo que estamos tratando, que es precisamente el año político, la consulta, el techo de tener un nuevo vicepresidente que será designado por la Asamblea, no sabemos aún ni siquiera la terna, pero el tema de la consulta popular ya está en marcha, ya la campaña comenzó, ya hemos visto desde los primeros días de campaña, y quiero invitarlo a nuestro compañero Alberto Vélez para que le haga las preguntas, igual al compañero Carlos Lord, respecto a la consulta, pero primero quisiera que me acepten ver unos audiovisuales que tienen pues preguntas realizadas también a jóvenes, que son realmente la mayoría de ecuatorianos que estarán aptos para la consulta del mes de febrero. Así que les invito a ver estas respuestas de estos jóvenes y luego entraremos de lleno con nuestro invitado. Bueno, como miembro de la Federación de Afiliados al Seguro Social Campesino, FEUNA, organización que fue calificada por el Tribunal Electoral, en el tema vamos a estar de manera activa impulsando la campaña por el sí en las próximas elecciones de la consulta popular. El tema del sí, porque queremos el combate efectivo a la corrupción, la muerte civil para aquellos que cometen este tipo de acto, para que se recuperen los recursos que se han llevado. Mire, en la consulta popular, nosotros que sabemos que el señor presidente está haciendo las cosas bien, indudablemente que vamos a votar por el sí. Porque creemos que la consulta popular y el referendo que está poniendo de manifiesto el señor presidente es para el bien del pueblo ecuatoriano. Yo pienso, mi querido amigo de la prensa, gracias. Tenemos que estar conscientes que tenemos que estar con el sí, con el presidente de la República, realmente, porque él ya está en su poder y tenemos que darle todo el apoyo necesario. Primeramente, la provincia tiene que pensar, el país, que tenemos que estar con el sí, por favor. Por el sí. ¿Y por qué? Porque
vamos a ver si cambia lo de nosotros pobres que somos. Por el sí. ¿Y por qué? Porque me parece que estamos bien, con ese nuevo presidente estamos bien. Yo votaría por el sí, para ver si cambia todo lo que está pasando ahora en el país. Por el sí. ¿Por qué va por el sí? Porque ya es hora del cambio, entonces eso es lo que le hacía falta al pueblo ecuatoriano. Voy a votar por el sí a las 7 preguntas. ¿Por qué voy a votar por el sí? Porque creo que es necesario hacer un cambio en Ecuador y creo que es necesario que se hagan esos cambios consultando al pueblo, porque de eso se trata. Las personas, los asambleístas que están allá, obviamente están representando al pueblo, pero en enmiendas tan importantes, en cosas tan importantes, se necesita preguntar al pueblo. Voy a votar por el sí porque me parece que hay buenas propuestas. Hay propuestas que nos interesan mucho y son beneficiosas para nosotros los ecuatorianos. Estimados televidentes, hemos visto estas entrevistas que son muy decidoras y que creo que un poquito sirven como un muestreo de lo que está pensando la ciudadanía y que nos invitan a nosotros también a tomar la decisión correcta en este momento. Es hora de transformación, así que de usted depende también hacer aquello que sea correcto con su voto. Señor doctor Carlos Loor, en este momento en que vamos a acudir a las urnas para, como pueblo soberano que somos, tomar esa decisión frente a la consulta, ¿cuáles usted cree que sean las preguntas determinantes de ella? Sabemos que hay al menos dos que son vitales, que son esenciales, y las otras yo les llamaría preguntas de arrastre, que también deberían ser, desde mi criterio, respondidas que sí. Pero ¿cuáles son las estructuralmente mejor concebidas y que tengan un mayor peso político? Sí, yo creo que soy parte de los ecuatorianos que cree, su gran mayoría, que cree que la consulta era una necesidad urgente, que era impostergable. Y eso es el resultado del sentimiento de un pueblo que se cansó y que buscaba la mejor salida posible. Si bien es cierto, esta no es, vuelvo a insistir en algo, no es la panacea, la consulta de las consultas, yo creo que nos va a aliviar en buena medida. Para mí, y creo que recojo gran parte del sentimiento de los ecuatorianos, el solo hecho de quitarnos de encima esa posibilidad monstruosa, diría yo, monstruosa, de permitir la reelección inmediata e indefinida en un país como el nuestro, que se maneja con mucho, con mucha carga clientelar, las cosas son muy difíciles. Como le resultó a todos los ecuatorianos que en algún momento decidieron su participación. La democracia se nos enseñó desde siempre. Se fundamenta precisamente en la alternabilidad, en darle las posibilidades a que toda la gente, no con árbitro comprado, con cancha inclinada a un determinado lado, sino al menos intentando manejar en igualdad de condiciones. Aspiramos también que luego de esa consulta, teniendo como fundamental esa pregunta de evitar la reelección inmediata, también se cambien instancias que también han entorpecido el desarrollo normal de las elecciones. Doctor, y en lo referente a la reconstitución del Consejo de Participación Ciudadana, ¿hay voces que se han manifestado ya y que dicen que pasaríamos, pues, de un Consejo de Participación Ciudadana correísta, que funcionaba bajo los designios de este gran titiritero que era Correa, a los designios del actual presidente, y que no cambiaría mucho? ¿Cómo ve usted esto? Al Consejo de Participación, claro, el Consejo de Participación Ciudadana, morenista. Bueno, sí, es posible. Claro. Realmente no me atrevo este rato a lanzar cuál sería el mecanismo adecuado. Pero el que teníamos es pésimo. Con el solo hecho de pensar que hay posibilidades de cambiar, y ojalá, y decíamos que para bien, la situación se nos mejora. En las pasadas épocas, es cierto, estos consejos o cualquier órgano de tipo, ¿cómo es el nombre? Se me escapa. De la participación, veeduría. Sí, eran
conformado por las mayorías políticas, claro. Hoy lo tenemos con un solo partido político. Eran malos en el pasado, pero este que hizo el señor Correa fue el fondo de todos los males. Definitivamente yo creo que aún teniendo la posibilidad de regresar a la participación de todas las fuerzas políticas, podríamos tener nosotros ¿no una mejor... ¿No con la consulta debe haberse desaparecido este Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, yo pensé que esa era la idea central. Entiendo que el señor presidente... Bueno, pero vale la pena informarte o recordar, el Consejo, la propuesta del presidente Moreno jamás habló de consulta popular ni de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, ni tampoco sustituir a los miembros actuales por un transitorio conforme está señalado también en el anexo de esa pregunta. Así que quiero un poco aclarar el tema porque fue algo impactante que el presidente haya tomado esa propuesta que le hicieron todos los otros candidatos a la presidencia de los otros partidos políticos, menos el presidente Moreno. Yo creo que la mayor cantidad de los candidatos sintonizaron lo que el pueblo estaba diciendo. Así es. Porque eso nace a partir de los actos que ya se fueron conociendo de corrupción, que se sospechaban, porque esto se tenía... Eran secreto a voces. Secreto a voces. Esto la gente lo comentaba. Teníamos, me incluyo, temor. Nosotros en el hospital vivimos experiencias muy claras de lo que significaba la prepotencia de las autoridades existentes en la década pasada. Tú no podías abrir la boca que ya estabas afuera, con castigos, sanciones, amenazas, cárceles y todas estas cosas. Entonces, y aportaciones forzadas también. Digo, el culpable, los culpables son aquellos que han, o al menos parte de la culpa la tienen, aquellos que hicieron la selección, que por cierto fue una mala selección. Nosotros aquí a voces escuchábamos constantemente en los medios de comunicación que a fulano le pusieron 100 puntos porque era pariente, amigo, tío, compadre del fulano. O cambiaban el Yo creo que eso, aún en los momentos más duros de la partidocracia, como lo mencionaba Correa, no se dieron. No se dieron, porque teníamos un consejo electoral que estaba conformado por mucha fuerza, sí, se ventilaban cosas, pero finalmente salían mejores luces que las que se sacaban en los momentos actuales. Carlos Lor, de ganar el sí como se presume, como se evidencia, las respuestas que incluso hemos visto. Lo hemos visto en la muestra, señor doctor. Exactamente. En las encuestas que están todavía habilitadas y en el tiempo oportuno para promocionar, para infundir resultados, señalan de que el sí ganaría ampliamente. En cuyo caso, el Consejo de Participación Transitoria tiene que designar nuevas autoridades. Estamos hablando de las autoridades de control, estamos hablando incluso de los jueces de la Corte Constitucional, de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuál cree que sería realmente, o a quiénes cree que debería realmente sustituir este nuevo Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de los funcionarios que están en funciones actuales? ¿Cuáles merecen ser reemplazados de manera inmediata? Bueno, lo que expresa la pregunta relacionada con el Consejo es de que el Consejo Transitorio se tomaría el tiempo para decir que este se queda o este se va. Es decir, que no es que automáticamente quedan cesados en su función. Pudiendo hacerlo, dice la Claro, lo puede, pero si ellos consideran este Consejo de Participación Ciudadana que... En criterio también se está diciendo... Bueno, la ciudadanía pide a gritos también cambio. La ¿Sí? ciudadanía pide a gritos el cambio del Consejo Nacional Electoral. De hecho, muchos articulistas en los medios de comunicación señalaban, Carlos, de que Lenín Moreno se está sometiendo a un proceso de consulta popular con veedores electorales que pertenecen a la correísta. Y ha sido ese el resultado siempre del por qué la democracia peligra cuando los jueces, en este caso los miembros del Consejo Nacional Electoral, han tenido la cancha inclinada para favorecer a los candidatos de Alianza País. Sin duda alguna es una situación compleja, porque lo que podría ser bueno para un determinado grupo sería no tan bueno o malo para otro sector. Pero cito eso como ejemplo. Claro, porque por ejemplo, se me ocurriría que el Consejo... inmediata del Contralor General, porque existe un Contralor subrogante. Claro. Por ejemplo, se me ocurre que el Consejo de Participación Ciudadana podría estar formado de grupos colegiados. Uh-huh. Por ejemplo, los grupos de profesionales, las universidades. Sí. Tenemos claro nosotros que los pueblos, el motor fundamental del desarrollo de los pueblos son las universidades. Está la esencia misma de la democracia, está la esencia misma de la ética, de la moral.
pues allá tendremos que ir a pedir sus opiniones y sus consejos. Yo creo que sí hay opciones, sí hay posibilidades. Y luego presentar, pues no sé, una serie de acciones de tamizaje, porque lo que sí estamos claros es que necesitamos seleccionar a los mejores hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque no va a suceder lo de la vez pasada, que va a llegar un momento en que el pueblo se va a cansar tanto y si el señor presidente no hace las cosas bien, vamos a tener que salir a las calles nuevamente o saldrán a las calles a decir que se vayan nuevamente todos. Aquí hay que entrar a componer este país y no hay otra alternativa. Hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Hay voces también que señalan, Carlos, de que es necesario revisar el papel del Procurador General del Estado frente a casos de corrupción que incluso, como se evidenció en el tema de la acusación particular a Jorge Glass, impidieron o cayeron en abandono de la acusación particular. Hay voces que señalan urgentemente el cambio también de los jueces de la Corte Constitucional, porque ha sido una Corte Constitucional integrada por profesionales del derecho que han estado sumisos a las decisiones de Correa. Y de hecho hubo el ejemplo también de que no se pronunciaron a tiempo cuando se le pidió por parte del presidente Lenín Moreno el criterio de constitucionalidad o no a las 7 preguntas. Por la omisión de contestación, el presidente Moreno tuvo que enviar las preguntas al Consejo Nacional Electoral. Entonces, hoy el Ecuador ya desde ahora está proclamando acciones a futuro a tomar y no se van a tomar el tiempo hasta que en febrero del año 2019, que tengamos elecciones, vayan a elegirse los miembros del Consejo de Participación Ciudadana a través de procesos electorales. Entonces, desde ahora hay que decir qué hay que hacer. No, sin duda alguna. O sea, lo que no se puede tener es lo mismo luego de la consulta. Eso no hay duda. Porque no tendría razón de ser. O sea, hay que encontrar las mejores soluciones. Esa deuda tiene que componerla la gente política, la gente de los movimientos, el partido de gobierno, el gobierno mismo como tal. Si a ellos se les entregó la responsabilidad de que dirijan esta nación, pues ellos tienen que entregarnos solución. Y vuelvo a decir, pueden estar por varias vías en ese sentido. Lo que sí no podemos después de la consulta es tener un Ecuador en las mismas condiciones que nos lo dejaron. En ese sentido, hay que tener claro el panorama. Perfecto, Carlos. Nos vamos nosotros a otros anuncios institucionales. Al regresar, estaremos hablando también de este año político que se avecina, ya diríamos, las elecciones seccionales, que tienen mucha trascendencia también para nuestra población. Ya tenemos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad con equipos de última tecnología y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio. Experiencia, confianza y calidad académica. La Universidad por Dentro. El programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos a este tercer segmento de nuestro programa Hablamos Derecho. Carlos Lor, nuestro invitado, hombre que, pues cuando leíamos precisamente su currículo, señalábamos que había sido un ex candidato alcalde. Es un hombre que se lo ha visto siempre haciendo opinión pública también y participando en actividades políticas. Frente a ello, decíamos que el 2018 es un año que es eminentemente político.
tendremos elecciones por el tema de las candidaturas seccionales, que para el mes de octubre ya deben estar inscritas en el Consejo Nacional Electoral. Y el tiempo pasa rápido, es muy ágil. Ya los partidos políticos y movimientos también comienzan a unir fuerzas. Este proceso electoral de las elecciones, de la consulta popular, les da fortaleza, vigor, se hace presencia. Y entonces ya se barajan nombres. Frente a ello, en tu cantón Manta, Carlos, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué es lo que se plantea realmente como posibilidades precisamente de estas coyunturas políticas que se están originando ante crecimiento también desmedido de muchos movimientos políticos locales y provinciales que al margen de los partidos políticos también tienen el legítimo derecho de participación? Bueno, yo creo que había que partir por dos puntualizaciones. La primera es que de alguna manera los procesos electorales seccionales en nuestro país tienen un tinte diferente de los procesos nacionales, ¿no es cierto? Y por las razones fundamentalmente de carácter político frente a los candidatos. Un candidato a una candidatura seccional no se maneja enteramente o no es electo por una condición puramente política como tal, sino que siempre se busca algún elemento vinculado con el quehacer de la ciudad, de su territorio. En ese sentido, más se piensa en alguien con capacidades administrativas, ¿no es cierto?, antes que ser pues un político. Y segundo, tendremos que esperar el resultado de esa consulta, que por cierto va a ser positiva, en el sentido de no estar ya con candidatos que han estado excursionando largos periodos. Tenemos el caso del prefecto de Manabí, tenemos el caso de Manta, precisamente, del candidato Zambrano. Frente a ello, habrá entonces una suerte de tener otras opciones. El abanico se lo va a manejar de otra manera. Manta, sin duda alguna, va a seguir por el sendero de escoger a un hombre que sea innovador, que proyecte, que dé confianza, que dé seguridad. Como decimos en la calle, que sea entrador, que gestione. Manta no va a aceptar ya candidatos que se dediquen a oficios un poquito como extremadamente domésticos, ¿no es cierto?, a la callecita, al bachecito. Manta quiere proyección. Y creo que las ciudades de la provincia, viendo ese espejo, también están reclamando. Yo he visto con una sorpresa positiva, diría, con bienestar, el de que ciudades como Chone, nuestra capital, ve ya de otra manera, quiere avanzar, quiere recorrer, quiere ganar tiempo. En ese sentido, entonces, ¿el puerto y el aeropuerto de Manta han dejado de ser puntos que estén sobre la mesa? Sin duda alguna, y eso incomoda a la gente, ¿no es cierto? Vuelvo a insistirte, es que los perjuicios que ocasionó un gobierno como el pasado hizo, por ejemplo, anular toda opción en el caso de Puerto Viejo de su aeropuerto. Se inventó que no era necesario y ahí queda. Esa era la palabra que servía, la única que valía. En Manta se nos dijo esto hay, esto pasa y nos calmaban con todas esas cosas. Manta, el gobierno pasado no hizo absolutamente nada. Y el alcalde caminaba al ritmo un poco de lo que le estaban diciendo desde arriba. Hoy necesitamos a alguien que realmente represente de manera fortalecida la ciudad. Manta es un pueblo que acompaña a sus autoridades siempre y cuando éstas estén haciendo las cosas con seriedad, responsabilidad y honestidad. Doctor, el alcalde de Manta ha dejado entrever su deseo de ir a una nueva elección. Pero, como se viene este proceso electoral con la consulta, esto se lo impediría. Ya no podría ser por tercera vez alcalde de la ciudad. Pero lo que yo sí quiero analizar, viviendo como vivo en la ciudad de Manta, al igual que usted, y tenemos un poco más próxima la realidad, un alcalde negligente, un alcalde que no actuó durante el primer tramo de su gestión. Y ahora, ya vísperas del periodo electoral, comienza a hacer obra la calle 24, la calle Flavio Reyes y un poco de obras más, simplemente como para engañar al pueblo con este caramelito de la obra recién construida. ¿Cree usted que el pueblo sigue creyendo, como usted decía hace un momento en los cantos de sirena? ¿Cree usted que el pueblo pueda seguir confiando en esos alcaldes que solamente trabajan en época electoral?
Bueno, yo soy de las personas que tiene confianza en que esta ocasión va un poco nuestro pueblo a mirar más detenidamente. Es cierto, el señor alcalde actual no tendría ninguna excusa, en realidad, para haber tenido una administración tibia, pálida, gris, porque es un hombre con, si cabe el término, con muchos años de gestión administrativa en la ciudad de Manta. Recordemos que Jorge Zambrano estuvo 13 años seguidos la vez pasada, ¿no es cierto? Y creo que es el momento de dar espacio a nuevas y mejores figuras. Definitivamente yo creo que Manta va a alzar su voz en esta ocasión, pero también nosotros, aquellos que andamos en algunos espacios políticos, tenemos la obligación de preparar a nuestro pueblo, de ofertarle candidatos que realmente respondan a los intereses de Manta. Manta se quedó sin puerto prácticamente, Manta se quedó sin aeropuerto. Ahí había un pequeño letrero que decía: le vamos a dar 320 mil para la reconstrucción del aeropuerto, que no alcanza ni siquiera para hacer una tolda. Y la gente contenta con ese tipo de cosas. Nosotros no tenemos un aeropuerto. Y se llama, o se quiere llamar, aeropuerto internacional. Se nos dijo Manta Vía, Manta Manao, no existe, refinería no existe, no existe absolutamente nada. Un paso a desnivel mal puesto ahí, y es lo único que realmente ofertó el gobierno en época pasada. Tengamos fe. Yo creo que es nuestra obligación trajinar y caminar en el sentido de ilustrar un poco más a nuestro pueblo y ver la mejor posibilidad realmente para que Manta camine. Como debe de caminar Manaví. Así es, como debe de caminar Manaví. Carlos, de que habría que pensar en una tercera vía, ¿no? Ya en estos, el caso del alcalde actual, del exalcalde también, que se rumoran que precisamente serán candidatos. En esas condiciones, ¿estará tal vez pensándose en una tercera opción? ¿Es ese el pensamiento? ¿O se sigue consolidando la candidatura de alguien también que ya fue exalcalde? Mira, ellos no van a dejar fácilmente la posibilidad de ser candidatos. Lo que sí he visto con enorme satisfacción, se corren ya rumores de que habrían al menos unos 6 o 7 ciudadanos y ciudadanas que estarían dispuestos a correr por la candidatura. Yo creo que en los próximos meses se va a despejar esa situación, pero hay caras nuevas al parecer, hay juventud, y aspiramos, eso sí, de que Manta se enrumbe por los mejores días. Doctor, pero como habíamos dicho hace un momento, ya la consulta popular no les daría posibilidad a estos exalcaldes. Con eso creo que tenemos un alivio, porque... Creo que estamos... Ya no podrían estar. No, recuerde usted que desde el 2008 hacia adelante se cuentan los dos periodos. Entonces, en ese caso, sí. En esas condiciones... El exalcalde y el alcalde actual, entonces, podrían. Claro. Y podrían terciar. Así es. Bueno. La norma rige siempre para el futuro. En consecuencia, los dos periodos, de manera ininterrumpida o no sucesivamente, tiene que contabilizarse después del 2008. Del 2008, en ese caso sí. Bueno, y visto entonces esto, tendríamos a dos ya posibles candidatos. ¿Qué tipo de hombre necesita Manta? ¿Cuál es el tipo de candidato que en este momento Manta requiere para dar ese gran salto? Desde la inversión particular, Manta ha crecido mucho. Mire usted el centro comercial, que le ha dado un nuevo viento a la ciudad y que le ha dado incluso ese sentido cosmopolita que era necesario. Pero yo siento que hace falta ese gran administrador visionario que convierta a Manta en ese emporio turístico, por ejemplo. Mire las riberas de playa, cómo se han desperdiciado con fábricas, cuando en todo el mundo las riberas de playa tienen un precio superlativo que permite precisamente el desarrollo del turismo. ¿Cómo cambiar ese criterio? Sí, precisamente a eso me refería. Necesitamos un hombre con visión, una mujer con visión. Más allá de estar mirando las cuatro paredes que podría significar, en términos figurados, el cantón. Necesitamos, como se hace en las grandes ciudades, convertir a esta nuestra ciudad en una ciudad de ordenamiento inteligente. Pero concebido en el sentido exacto, propio de lo que significaría. Por ejemplo, el actual alcalde piensa que tener una ciudad inteligente es poner unos 4 focos de Wi-Fi y eso significa ya todo. Una ciudad inteligente se mueve de otra manera. Se hace por gente inteligente para gente inteligente. Y bajo un precepto de orden, doctor. ¿No es cierto?
de orden, por sobre todas las cosas. Entonces, basado en eso, camina todo el andamiaje técnico-administrativo de la ciudad, ¿no es cierto? Desde el comportamiento de su gente, desde la movilidad, desde la iluminación de la ciudad, desde la ubicación del letrero, es decir, es un todo. La semaforización, que es tan importante. En ese sentido, vuelvo a insistir, hay que escoger a esa persona indicada. Pero creo que el perfil estaría dado por eso. Por ejemplo, ahorita están en marcha una serie de procesos y de programas de hacer que ciudades, por ejemplo, europeas, que estarían bien entenderlas, se hacen como par, amigas, para ir viendo en el espejo ciudades de España, por ejemplo, o de Italia, que pueden perfectamente venir a ayudarnos, a colaborar, no necesariamente en la parte económica, sino en la parte del ordenamiento de la ciudad. Hay muchas cosas por hacer. Carlos, y creo yo que también la intelectualidad, la cultura, el desarrollo intelectual, la academia es algo fundamental también para el desarrollo de una ciudad. Desde esa perspectiva, ¿cuál es tu criterio respecto de este mundo académico en Manta? ¿Qué se requiere hacer? ¿Qué se necesita? ¿Qué se está haciendo? Tú eres parte de la UNIAN. ¿Cuál es tu criterio sobre la marcha institucional? ¿Qué crees que debe recomendarse para acentuar en Manta también el desarrollo cultural y artístico, ¿no? El desarrollo intelectual? Porque a la par la ciudad crece e infraestructura, pero también tiene que haber desarrollo intelectual. Sin duda alguna, cuando me refería a hacer de Manta una ciudad inteligente, estaba precisamente pensando en lo que la universidad como vinculación con la sociedad podría hacer y lo que la sociedad podría hacer de la universidad. Es decir, en un enlace recíproco, inteligente, de ayuda permanente. En ese sentido, yo creo que ahí hay una barrera inmensa. Las autoridades de la Universidad de Manta no han entendido realmente cuál es el verdadero rol. Piensan que enclaustrarse en las cuatro paredes, que hoy son menos que antes, luego del terremoto, ahí está todo. En ese sentido ha faltado dinámica de la acción universitaria de cargo. Yo creo que jamás, por no decir, si pudiera tener la certeza, muy pocas veces han tenido relación la ilustre municipalidad, el señor alcalde, con el rector de la universidad. Y eso debería ser en un espacio de permanentes conversaciones, de permanentes reuniones, comisiones. Es decir, actuar de manera incesante en busca de mejores salidas. Falta vinculación comunitaria. Sin duda alguna, sin duda alguna, sin duda alguna. Cuando se le ha dicho, por ejemplo, a las autoridades del municipio, señores, hoy tenemos un hospital deplorable en Manta. La población de influencia es de 450.000 habitantes. Y hoy Manta tiene un hospital con menos capacidad que la que tenía el año 88 cuando se inauguró. Y no se complementa con la para absolutamente nada. Cuando se le dice a las autoridades municipales, miren, señores, denle una mirada, eso no es mi competencia. Así es. Yo no sé cuáles son las competencias realmente del alcalde. Un alcalde es el señor de la ciudad, responsable de todo lo que le pase o deje de pasar en esa ciudad. Pero ahí están las cosas. Cuando no tiene competencias es incompetente. Así es. Esa es la palabra. Pero como profesional también, se ha abierto mucho espacio en el tema privado de médicos, de establecimientos hospitalarios, de clínicas. Y en ese sentido, Manta también se siente, diríamos, fortalecido en esa área, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna, bien por ello. Bien por ello, pero no te olvides que la población que acude a las instancias privadas no pasa más allá del 10, 12, 15%. Uh-huh. Nos queda un 65, 70, 15 o 20 del seguro. Hay una población de 50, 55% que es, lamentablemente, la Manta clase más pobre. Manta absorbe Montecristi, sí, Caramijó. Sí, sí, por eso te decía 450 mil. Y tiene una población flotante altísima. Claro. Recuerdo que hace poco llegó a atenderse el señor José Serrano, uh-huh, ya en funciones de presidente de la asamblea, y se encontró con que el médico residente de la emergencia le dijo, señor, no tenemos un hilo para suturar a un familiar que llevó. Bien. Bueno, vámonos a unos anuncios institucionales, Carlos, también a Alberto. Regresamos para el último segmento de conclusiones respecto de este año político que se nos avecina y que obviamente nos obliga, indudablemente desde la academia,
a orientar sobre este proceso electoral del sí o del no ante las 7 preguntas que son materia de la consulta popular. Ya volvemos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos a este último segmento con nuestro invitado, el doctor Carlos Lor, y hablábamos respecto de la consulta popular. Carlos, muchas opiniones dicen que la consulta es precisamente para buscar que el Ecuador logre una institucionalización que ha sido perdida en esta década, que las funciones del Estado actúen, trabajen de manera independiente cada una de ellas en este famoso triángulo o la pirámide, de lo que siempre se habló de las 3 funciones del Estado. En consecuencia, ¿qué hacer para que entonces aquello se recobre? Vamos a votar sí, pero ese sí también tiene que tener un direccionamiento al presidente. ¿Cómo se lo plantearías tú, incluso en la vida privada, ciudadana, a la gente? ¿Por qué le fundamentarías el sí en estas preguntas a la consulta popular? Gracias por esa pregunta. Yo había expresado, creo que de manera reiterada, que si bien la consulta no va a ser la solución para los muchos males del país, yo creo que es válida para resolver algunas situaciones puntuales. Se está pidiendo una reinstitucionalización del país. Y eso es fundamental, que cada quien sepa lo que hay que hacer y que lo haga bien. Tenemos un procurador del Estado cuyos dedos los están señalando como que no está cumpliendo, que no ha cumplido a cabalidad. Vimos que como muchacho malcriado no acudieron a una instancia en la que el Estado debería haber tenido una enorme participación. Esta consulta nos va a servir también para llamarnos o para ponernos a ver cuánto ha sido el nivel de corrupción que hoy vemos que ha tomado de medidas desproporcionadas. Primera ocasión en la historia de este país, de lo que recuerdo, que un contralor del Estado que está llamado a revisar las cuentas de los servidores públicos del país, a controlar los dineros del país, cuestionado, huyendo. Hoy tenemos definitivamente que tomar el toro por los cuernos y hacer que las cosas en este país se den de una vez por todas bien, ¿no es cierto? De tal manera que hay que aprovechar las circunstancias para que todo pillo esté donde debe de estar, ¿no es cierto? Y que la gente honesta pueda libremente transitar por las calles del país. Doctor, algún connotado humorista capitalino decía que el gobierno de Correa fue el gobierno alcantarilla. Donde quiera que usted levantaba una tapa había putrefacción, podredumbre. Por su lado, el correísmo decía que ha sido el gobierno de las obras, pero tras de cada obra había una coima, una comisión. Había corrupción, pus, purulencia, por donde se mire. ¿Qué podemos hacer para blindar las negociaciones que hace el Estado, para evitar los estados de excepción innecesarios, para que las cosas tomen el curso correcto? ¿Cómo acabar por fin con la corrupción? ¿Cuál sería la receta vista desde su ángulo, desde su perspectiva? Yo creo que, vuelvo a insistir, este gobierno se encargó precisamente de formar una argolla perfectamente cerrada para que todos sus delitos no fueran descubiertos. Se tomaron contraloría y le quitaron los informes previos para la realización de los contratos. La designación de la llamada meritocracia nunca funcionó, nunca la hicieron. Nunca. Solo tenían méritos los vinculados con el gobierno de Correa. De tal manera que lo que estamos tratando aquí es decir, si esta consulta nos permite institucionalizar nuevamente el país, ese es un gran paso que ya daremos. Y como escarmiento en cerrar este rato, hay un señor Villavicencio,
le ha entregado al presidente de la Asamblea. Del presidente de la República también. Y ha dicho, vea, aquí tiene todo, no hay mucho que investigar. Están todos los documentos, cuentas corrientes, personas que están... Y nos están hablando de más de 2 mil millones de dólares que se han llevado. Algún informe salió por ahí que decía que en la década que ha vivido este país se han robado cerca de 35 mil millones de dólares. ¿Y qué dice el gobierno ahora? Primero, mano limpia, corazones ardientes. Ahora dicen, no, pues, si todos los gobiernos han robado... Nosotros también. Hicimos obras y tenemos derecho a robar. Toda esta gente tiene definitivamente que ser encarcelada. Así es. Muy bien. Muchas gracias, Carlos Honor García, por acompañarnos en este programa de Hablamos Derecho. Muchas gracias, Alberto, también por estar aquí presente, como siempre lo hacemos juntos, en esta manifestación de lo que significa la extensión de la academia en un programa de hablar sobre el... Un abrazo desde la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, la Universidad de su sangre. Siempre poniendo el dedo donde está la paz. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.